Segunda, yo no quiero ser el primero, nada más. Dile que ese es tu sitio, pe. Dile que vienes de parte de Ivo Kalinowski, ¿ok? Mira lo que es el abuelo, Ivo Kalinowski, pe, huevón. Es un pendejo, pero... Ya luego tú fluyes. Vienes de parte de Ivo Kalinowski, así y le se machora tú, o yo grito, bajas rápido, mierda. Gritas cachero. Ivo, pe, gritas cachero y yo bajo. Cualquier hueva le das a mi hijo. No. ¿Qué es? Dale. Nosotros nos quedamos acá. Dale. Mira quién quiere que joda, te mando. Mira quién quiere que joda. Mira quién quiere que joda, weón. Oye, te juro que no vamos a llegar a tiempo, weón. Le van a pegar. ¿Tú crees? Mano, el pata parece, no sé, weón, que recién ha salido de prisión hace una hora, weón. No creo que pase nada, ¿no? No, vamos a bajar, al toque nomás. Yo me palteé ahí, mano. Yo ahí me palteé. Yo quería volverme. Ahí me quería volver, weón. Dije, no puedes joder a la gente, pe, mano. Ahí me quería quitar. Y además, no puedes joder a la gente por las weas, pe, mano. No seas pendejo. Puta, tiene mucho miedo. Ahí no puedes joder a la gente, pe, mano. Ahí va de nuevo. Papi, un favor, pe, la casa de mi viejo. ¿Puedes pararte? ¿Por qué me voy a parar? Cachora, weón. Mi viejo, pe, por favor, pero no voy a entrar. La calle es libre, ¿por qué vamos a parar? Papi, la calle. Me estaba alistando para correr, ya me estaba corriendo para alistar. No sé lo que va a pasar. Papi, escúchame, pe, párate. ¿Qué pasa, causa? Déjame tranquilo acá, mano. Pues era un pirañaza, mano. ¿Qué pasa, mano? ¿Qué estás buscando, mano? No estoy buscando nada, pero párate en la casa de mi viejo. ¿Por qué vamos a parar? Porque la casa de mi viejo. La casa de tu viejo está acá adentro. Estás en la casa de mi viejo. Pues ese concha su madre me iba a pegar, mano. Yo me quité corriendo. Ven. Oye, después de esa corrida, mano, te lo juro que me agité. No te imaginas cómo, weón. Oh, bro, es una cámara escondida, tranquilo nomás. Mano, todos los vecinos se asustaron, weón. Ya es una bromita nomás, ya. No puedo hablar mucho. Tranquilo. Disculpa, amigo, perdón. Hazte la mierda, weón. Casi me mete el puñete, weón. Su madre, mano. De ahí me acuerdo que el weón se nos acercó a decir, oye, mano, ¿ustedes dónde graban? Así. Mira, para los que no saben lo que ha pasado ahorita, ya pasó ya un momento, más o menos 5 minutos, me he tomado un agua o algo. Mano, me ha palteado, ahí me palteé. Y ahora viene lo mejor. Acá viene lo mejor. Solamente podría pelearme, pero la intención es también pelearme para el video, pero no. Oye, pero el abuelo fue en pata, bajó en una. ¿Tú vas a bajar? No, yo le grité que era mentira. Ustedes gritaron porque si no me podía pegar. Si me pega, me proteges, mierda. ¿Quién te va a pegar? Si tú eres una mierda, a ti te van a tener miedo. A mí se macharon porque soy chato, weón. A ver, vamos a ver. La idea es ver la reacción de la gente, nada más. ¿Cómo reacciona? Nada más. Ya, pues a ver lo que salga, pues. Hacia la batalla. Vamos. ¿Sabes qué creo, Gemma, no? Que esto bueno de No Te Piques TV están desde acá. Cuando hicieron su broma de ¿quieres golpe? Esto no le preguntaban a cualquier baboso, mano. O sea, mira quién le preguntan, pe huevón, mira. Mira, pe man, este chivolo me va a salir corriendo si es más cerco, pues, ¿me entiende? Nosotros hemos buscado gente que puta puede hacer algo, pe. Mira, mano, a quién le están diciendo ¿quieres golpe? ¿Qué chucha va a ser armado, mano? Si nos hemos... Mano, en la calle habían 100 huevones, pero así, mano, así como estos chivolos, así. ¿Tú crees que a este hombre le voy a decir algo? Mira, mano, mira quién es, mira quién jode. Mira, a un tío viejo. Mira, pero, mano, ¿sabes dónde están? Mira, puro chivolo, mira. ¿Tú crees que te van a hacer algo? Ni cagando, pero, mano, acá hemos buscado gente que, puta, pueda hacer algo, pues, ¿no? Vamos a caminar y vamos a ver... Mano, nos hemos caminado como 3 horas, huevón. A ver quién va a ser la víctima. Como 3 horas. Vamos caminando, vamos por acá. Vamos a ver, manito, escúchame algo. Yo confío mucho en ti. Hemos caminado como soplones, mire, ¿eh? Escúchame, solamente que no parezca tan piraña, pues, porque tienen arma y esas cosas, pues. ¿Tienes miedo? Oye, man, con ese cuerpo aguanta 5 balas, por lo menos, hermano. Eres un titán, weón. ¿Cuánto tu amor chaca? ¿No está? Sí, hermano, tranquilo, no pasa nada. No está. Pura pareja, ¿no? Uy, mira eso. ¿Qué es? Buena noticia. Ya no estoy sintiendo tanta sangre en la boca. Creo que sale GTA. Ya no estoy sintiendo tanta sangre que baja. Buena noticia. Me electrocutaste, Pedrito. Me electrocutaste. Ya no está bajando tanta sangre. ¿Es un animal que es tan grande? ¿Sí, pez? No sé. Bueno, hay que seguir buscando. Hay que buscar por acá. Escúchame. Ya vi uno. Ven. Bébeme acá nomás, acá nomás, no te acerques mucho, tranquilo. Escúchame. Acá hay un fumón. Man, ese loco lo siguió después hasta San Culo. Mira ese fumón. Para el fumón. Márcalo. ¿A ese?
Sí, marca el Fumanchu, ¿eh? Marca la Fumanchu. Marca la gente, weón. Cuidado. Mira, ese fumo, ese está loco, weón. Es un loco, lo has grabado. Está loco, weón. Ya, escucha, ven para acá. Eso que está quemado, weón. Escúchame, va a hacer esto. Quiero que te acerques y como es un loco, un fumoncito, quiero que lo botes del parque. Bótalo del parque. Lo boto. Anda, es muy fácil. Mira, mandé eso y yo le. Que, ven, dame tu lente, te puede pegar, weón. Escúchame, vas a ir y vas a decirle que se vea del parque, que está dando mal aspecto, que hay puros niños acá. Una weón así, ¿me entiendes? Ya veo que le digo ya. Apúrate. Si te pega, no le respondas. No, ten cuidado que tengo un arma, algo, weón. Ten cuidado, con cuidado. Oh, pero entran, pues, me ayudan ya. Anda con cuidado, no va a pasar nada, weón. Oye, no puedo correr, traje sandalias. Hay que grabar por acá, por el costado, a ver. A ver qué pasa. ¡Alto ahí! ¿Logras grabar acá? Soy de la policía, departamento de Bracer, por favor. Departamento de Bracer, dice el fumón. Acá no se puede fumar. Tranquilo. No se puede fumar acá, nada más. Apaga su cierro una vez. Papo concha de tu madre, le dice fumón, huevón. Tranquilo. Está bien, no pasa mano, nada. Ese fumón cuando se acercó estaba en pasta, huevón. Olía pasta básica de cocaína. Pasta, estaba drogadazo. No, nada. ¿Qué te dijo? Oh, le llegó al pincho que sea alto, weón, me empujó, weón. ¿Qué te dijo? ¿Cómo pasó? Me dijo fuera acá con chatumare, me dijo. ¿Así te dijo? Sí, que manda esa gente loca. Pero mira, sí. viene. No, ponle cuidado, tranquilo. Mano, ¿qué pasó? Ya pasó. ¿Qué pasa? Tranquilo. Era broma, nomás mano, tranquilo. O a ti te importa, ¿no? Si es alto, chato, no te estoy igual, ¿no? Este hombre estaba en otro mundo, weón. Estaba en otro mundo, ¿eh? Sabe todo lo que ha visto. Uy, mira, ¿qué está pasando ahí? Mira. ¿Qué está haciendo, weón? Así se juega carnavales en Perú. ¿Cómo se juega en tu país? Ah, carnavales, ya, está bien. Bueno, sigamos con el video. La gente estaba que se iba de avance, mano. Segunda, ahora tú comienzas y yo la termino. ¿Está bien o no? ¿Seguro? Sí. Oh, esta cosa está divertida, pero es un poco picante, porque esto es que el fumón también puede tener algo y te hacía algo, weón. Mira lo que viene. Ahí al frente. Mira lo que viene, nada más. ¿Cuál? ¿Ese se ve chapado o no es chapado? Ese solo sí, mira lo que viene. Chapado, weón. ¿El de burrito? Se ve pichicateado encima, weón. Pendejo. ¿Con qué? ¿Con pichicata también? Pendejo. Mira, acá soy yo. Primo. Vamos. Lo jodía. Mano, mira cómo lo juega el chibolo. Mira, lo juega el chibolo, ven, mano. ¿Cuándo lo va a preguntar a un niño? Vamos, por allá. Casi, puta que. No puedo asustar, pero te voy a abusar de la gente. Escúchame, hay un huevón que está chapado. Quiero que vayas y lo jodas. No, escúchame, pero no vayas a joderlo e insultar porque sí se va a pelear. Pero la gente de acá, estamos viendo que no respeta ni mierda. Arrar. La próxima le buscas un tombo para Quinteca. Mado su forno, mado todo. Malo, ese abuelo es bien espeso. Mira, va a ser lo que pasa por espeso, ¿eh? Por joder mucho. Mira. Ven para acá. Se sienta al lado de un chapao, ¿eh? Se sienta el huevón de un chapazo, checa. Acá no se dan cuenta ni cagando. A ver, ponte delante mío, así como si... Marca. Dándole la espalda. Tranquilo. Marca. Checa, como, oiga, bien camina como un titán, huevón, checa. Habiendo 100, siento a su lado, ¿no? Hay 100 disponibles, ¿no? Pero de repente el pata así amarillo. ¡Ponte! Y me estaba riendo, mano. ¿Me está hablando, neta? ¿A qué gimnasio vas? ¿Está hablando? ¿Qué le está diciendo? 150, ¿no? ¿150? Claro. ¿Cuánto cargas? Mucho, no mucho, pero se ve que también carga pinga. ¿Carga pinga también? ¡Carga! ¿Sí? ¿Sí? Ay, dime. No, me ha preguntado. Dime una cosa. Está bien chapado, loco. ¿No te has chicado acá o qué? ¿Sí? ¿Sí? Dime una cosa, ¿sabes? ¿Sabes pelear? Pero tienes una cara, que tienes un jinete. ¿Sí? El que con gorra es.
cosa. ¿Qué? ¿Lo que ha dicho? ¿Qué ha dicho? Pues tú tienes los audífonos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa acá? ¿Ha dicho? Mira, me levanto por la hueá. Ya, ¿qué pasa? Creo que tenemos que ir, weón. ¿Tienes miedo? Creo que tenemos que ir, weón. Pero tranquilo, ¿tienes miedo? La gente estaba viendo, mano. La gente estaba palteada. Todo el parque estaba viendo, mano. ¿Tienes miedo? Esa guay dos titanes. Esa guay dos titanes, ¿no? ¿Estás con miedo? Acá estoy, ¿estás con miedo o qué? ¿Ah? Ya pensé, vas a ver. Vas a ver. Yo estoy acá, bro. Esa abuela es muy imbécil, ¿ah? Porque ese imbécil es el que va a joderlo y de ahí le dice, avanza, me le dice al otro huevón, ¿ves que el otro le abuelo no avance, lo joda? Es imbécil ese abuelo, ¿ah? El pata tranquilazo, huevón. El pata lo ha sacado de su casilla, huevón, porque el pata es tranquilo. Estoy acá, mano, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Ah? El pata es tranquilo. Tienes cara de que quieres un puñete. Así de simple. Así es. A mí no me gusta así. Yo camino a la calle, veo a las personas y si veo a alguien que quiere un puñete, me acerco. Pues. Así soy. ¿Ah? Estoy acá. Mira, estoy acá. Está acá, papi. Yo creo que el pata no le hace nada porque el abuelo también es muy grande. Es porque el abuelo es muy grande, mano. Por eso no le hace nada, man. No, yo estoy acá, estoy parado. ¿Ah? No, pero atácame, pues, ¿no quieres? ¿Ah? ¿Me venía a insultarte? Tienes cara y quiere un puñetazo. El pata es tranquilo, mano, el pata es tranquilazo, weón. ¿Ah? Tengo la cara y simplemente cojote el puñete, nada más. ¿Qué? Claro. Ya fue, brother, es una cámara escondida, tranquilo, ¿ya? Tranquilo, es una cámara escondida, ¿ya? No, relax, ya. Que tengo ganas. No, ya. O lo mandó al piso al abuelo, parca. Lo tronqueó al abuelo, man. Ese pata estaba... Mano, lo voy a separar, me tumbó a mí también, huevón. Mano, el pata estaba asado, huevón. Mano, lo peor que no estaba actuando, ¿eh? Mano, tú dirás, está actuando. Mira, me agarró a mí también, huevón. Mano, escúchame, cálmate. Mano, ya. Disculpe. Ya pasó, tranquilo. Perdón, disculpa. Mano, es una broma de cámara escondida, nada más, tranquilo, no pasa nada. Ya pasó, tranquilo. Ya actuado, ¿ya? Tranquilo, nomás. ¿Me han hecho pelear por las huevas? Al menos algo más tiene que yapear o algo. Más tiene que yapear, ¿no? Está basado, ese hombre comía su cara, ese hijo de perra, mano. Ese hombre me ha hinchado el pecho, mano, mira. Mira, mano, ustedes dirán que es broma, cheque esta huevada. Mira. Mi hijo de perra es lo que me hizo, huevón, mira, marca. Me agarró y me arañó por acá, miren, espérense. Mi teta no. Por acá, me ha dejado rojo, weón, me arañó toda esta huevada por acá. No se ve, ¿no? Pero me arañó feo, weón, el hijo de perra, weón. Mira su cara, marca su cara. Es broma, loco, tranquilo. Con su cara de odio. Vinieron la policía, todos estaban viendo, weón. Sí, déjalo tranquilo, yo no juego, weón. ¿Ya está? Oye, bueno, tú estás loco para joder a la gente así, weón. ¿Por qué te pones a jugar tanto tiempo? ¿Qué chucha me hace echarme con un toro? ¿Por qué mierda lo juegas tanto tiempo, weón? Era broma, lo estás jodiendo, obviamente va a reaccionar mal. Oye, he visto a los youtubers que no se le lanzan, no le hacen nada. Este era un toro. Mano, es que nosotros cometimos el error de joder a gente chapada, fumones, a tíos forajidos. Pues mira, mira quién jode. Este puede ser. Mira. A un niño, mira. ¿Esto de YouTube? Esto es donde joden a niños, pues mira. A tocino están que joden, huevón. ¿Quieres un golpe? ¿La cámara no se ve? Ah, no se ve. No, ¿por qué hablando la cámara? Esto es donde joden a gente flaca, chica. Mira quién jode, pe mano. Mira quién jode, mano. ¿Te imaginas joder a esta gente? Se va a correr, pe viejo. Nosotros, habían 100 así, ¿eh? Pues dijimos, ¿qué vamos a joder a esa gente así? Mira, weón. Como que lo joda a misa, tú, pe weón. Ese pendejo. En serio, ven. Hola. Puro niño, pe mano. Estábamos buscando gente pesada. Pero esos pesados achoran, pe weón. Eso se terminó con su flaca, weón. Mano, ese concho. Escucha. Estamos.
loco, está loco. No está... Ese fumón está en todos lados, weón. Mano, ¿sabes qué me han hecho hacer? Después de esto, me han hecho botar un tío que estaba echado, vete para allá, me han hecho joder, mira, me han hecho joder a un tío, mira. El tío estaba jato con su pezuña al aire, ¿eh? Se me acerca y mete un galletazo en una, ¿no? Estaba jato como estaba al aire, mira, marca. Es un gordito buena onda. Me ha hecho joder a un tío que estaba jato, mira. Ay, qué locazo, weón. Ponte zapato, que está lindo feo. Zapato. ¿Ah? Está lindo feo, pe viejo, de verdad. Si no ponte más sedacito, pe, ¿verdad? No, hace rato estoy acá, solo que estás jato, sí. Hace rato estoy jato, más sedacito, pe, de verdad. Más allá, por favor, está lindo feíto, ve tu piecito. Si no, ponte talquita, tengo talco allá, si quieres te traigo después. Oh, jajaja, no me estoy riendo. Pasa que sí me... Es que uno limpio, cada mano. Ya. Chévere, sí, la peor que me metió con un tío de 200 años. Tiene tu zapato, ¿por qué te lo quitas, ves? Abusivo. Yo dije no, pues, porque a mí se me gustaría que te... Eres gordo la día, eres gordo la día. Eres gordo la día. ¿Por qué lo sigues al tío viejo? Eres gordo la día. Más allá te estoy diciendo. Más para allá, acá no, más allá. Pero mira, ponte la basurita ahí para tu pie, para que combine. Ya, acá. No, pues que pasa que quiero echarme en todo, me quiero que sea mi espacio. Soy gordo, ¿no me ves? Soy gordo. Ya fue, ya me voy. Mentira, no, es una bromita, me viene la cámara, tengo que jugar a la gente nomás, tranqui. Cuídense, gracias. Me hacen joder a un tío, mano, la de despeso. Video va a haber video, va a haber... Bueno, gente, ahora sigamos al final de del video de hoy. La semana que viene no puedo ni reírme porque va a salir toda mi sangre. Va a salir toda mi sangre. La fecha está por definir. Estén atentos a nuestras redes sociales. Así que espero que les haya gustado. Se haya acabado de risa. Una que otra casi salen mal. Bueno, una salió mal. Una broma salió mal. Pero el resto, como que normal. Bueno, y eso ha sido todo por hoy. Nos despedimos. O el abuelo, me acuerdo que el primer video salía con su ropa nueva. Se peinaba. Ahora está con su polo viejo, sucio. Con su pelo para atrás. ¿Te ha gustado el video? ¿Qué tiene que hacer? Dale like, suscríbete y dale a la campanita. Chao, cuídense, amigos. Nos vemos en el próximo video. Hablamos. Chao. ¿Qué dicen? Huevadas de gordo. Mando, pero a la firme, era para joder más gente, pero pasa que no había gente, mando. No habían personas chapadas, weón. Pero puta, fue un cae de risa, la verdad. Fue una experiencia piola. Un poco palta, porque pensamos que nos podían pegar, pero de ahí normal. De ahí todo bien. Otro sitio, mando, es que reiteral. Mano, pasaban puros niños, weón. Puros chibolos, niños. Y puta, no había como que gente. Mano, si Beja se acerca a un niño, obviamente se va a correr, pero weón. Hemos estado buscando chibolos así con cara de forajas, no hay. Gordo, mira su historia de los chulú. ¿Quién escucha Ochulú en Instagram? ¿La historia de Ochulú? Con la historia de los chulú yo, mano. Ay, ñañito, ¿qué pasa, la ñañito? Vos, habla bien. Paso. Eres mala. Oye, mando, ya puedo hablar ya. Pues no puedo hablar mucho. Ya no está haciendo tanta sangre ya. A ver, espérate. Poquito, ya estoy ya. Ya estamos ya con chato, madre. No recuperamos. ¿Sabes dónde recuperamos? Hoy hay roleplay.